Esta noche me acompaña en el estudio Alberto Capella, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Secretario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Hoy es el Día Internacional en contra del abuso del alcohol, particularmente enfocado este tema a los conductores alcoholizados, Alberto. Y si en alguna parte tenemos claro que hay un esfuerzo en contra de esta práctica es en Tijuana. ¿Cómo andamos con el tema de los alcoholímetros? Bueno, ha sido una de las acciones de mucha relevancia para la ciudad de Tijuana. Quiero destacar que a la fecha tenemos más de 100 vidas salvadas en relación a las estadísticas de los años en los que no teníamos la presencia de este esfuerzo de los alcoholímetros. En cuanto al tema de la reducción de accidentes, entre semana tenemos una reducción del 75%, en los fines de semana de un 70%. O sea, del índice de accidentes. Del índice de accidentes. Y luego ya, bueno, pues esto se relaciona con la cantidad de decesos que se dan. Entre semana ha bajado sustancialmente, por decirte algo, en el 2011 hubo 38 decesos entre semana relacionados con estas características. En este año llevamos únicamente dos lamentables decesos. Entonces, bueno, es un esfuerzo que si bien es cierto requiere una enorme inversión de recurso humano y de estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, del área también de los médicos que participan y de la sindicatura municipal, nos lleva a la conclusión de que ha valido la pena. Somos definitivamente la segunda ciudad ya en el país, después del Distrito Federal, con una implementación tan eficaz en este proceso de alcoholímetros. Y entiendo, por lo que has estado comentando en algunos medios, que el esfuerzo habrá de intensificarse con mayor inversión en equipamiento. Sí, estamos en ese proceso. En el mes de diciembre hay una conferencia nacional con relación a este tema. Hay nuevas tecnologías que nos van a permitir ser más eficientes. Y bueno, ya no estaremos nosotros aquí, pero vamos a dejar ya un camino. Paréntesis, ¿confirmado que ya no estarás en el puesto o todavía? Nosotros traemos el compromiso hasta el 30 de noviembre, no puedo determinar qué es lo que vaya a suceder. Yo adoro esta tierra en la que nací, ¿verdad? Entonces, era un pequeño paréntesis, ¿no? Que tenemos que ver. Otro tema relacionado con indirectamente con lo que estamos comentando tiene que ver con este esfuerzo de prevención que hemos visto, en donde algunos jovencitos en colonias populares han sido involucrados inusitadamente por parte de la Secretaría que encabezas en acciones deportivas. Esto, entiendo, forma parte de una estrategia nacional, Alberto. Sí, esto está inscrito en el Programa Nacional de Prevención del Delito. Es un esquema que se llama Glorias Deportivas. Es una inversión que se realiza en 21 demarcaciones de México. En Baja California se va a implementar en dos, Mexicali y Tijuana. Y esto tiene que ver con la presencia de futbolistas de primer nivel que vienen a motivar, a impulsar el deporte, particularmente el tema del fútbol. En el caso de Tijuana son 70 jóvenes de la demarcación alrededor ahí de la colonia Castillo que serán beneficiados. Están aprovechando con las clínicas. Y entiendo, esto forma parte de un concepto más amplio de prevención que supongo irá en otros sentidos. Se le ha estado metiendo un nivel de estrategia y de iniciativas importantes para invertirle en la parte más importante, que es el tema preventivo. Lo que busca el presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo en todo este proceso ha sido evitar que las conductas delictivas se den. Eso nos permite ahorrar muchos daños, el tener que resarcir el daño a una víctima. La prevención siempre será. Esa es la parte más importante. Hablemos rápidamente, los segundos que nos quedan, Alberto, de las estadísticas delincuenciales, porque, bueno, aludes que la prevención siempre es lo mejor, pero pues de repente con el tema sobre todo de la canalización del río, etcétera, tendríamos la necesidad de estar actualizando las cifras. ¿Cómo vamos en materia de? Traemos a lo que va del año un 8% menos de delitos en relación al 2012. Traemos un incremento lamentablemente en el tema de homicidios relacionado con este fenómeno migratorio que obviamente nos afecta. Pero tuvimos un brote muy serio hace unas semanas. Mira, tenemos obviamente un problema importante en ese rubro. Lo estamos combatiendo. La enorme diferencia es que pues obviamente hay detenidos como los del día de ayer que están relacionados se presume están relacionados con algunos de los últimos homicidios, y eso pues implica que la autoridad, los tres órdenes de gobierno y particularmente la parte que nos toca en el área municipal, pues no bajamos la guardia y seguimos adelante en combatir este fenómeno. Lo hemos dicho muchas veces, Martín, en la época de transición se complican las cosas, de transición gubernamental,
No es un ejercicio únicamente que suceda en la ciudad de Tijuana, se ha dado en otras regiones, lamentablemente, de México, pero aquí afortunadamente hay un nivel importante ya de control y vamos a seguir hasta el 30 de noviembre con este esfuerzo. Muy bien, te agradezco, Alberto, que me hayas acompañado estos minutos esta noche. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.